Vamos por River. ¿Pensás que D'Onofrio hubiera hecho una mejor gestión o era una cuestión que ya, digamos, River viene tan mal que es muy difícil sacarlo adelante? Seguro que pienso que Rodolfo D'Onofrio hubiera hecho mejor gestión porque por algo me gustaba más. Claro. Es decir, el proyecto me convencía más. Pero lo cierto es que Pasarela puso otro sistema. Un sistema donde hay más autoridad, donde hay más cuidado del club. El club ahora se cuida un poco más, está más limpio, está más cuidado. Los jugadores, él ha entrado a hablar muchas veces con los jugadores al vestuario, han hablado de dinero. El problema es la plata, Rubén. Sí. La gente en eso a veces no lo entiende, no lo quiere entender, pero un problema de un plantel siempre, en gran medida, es económico. Bueno, puso otro sistema. Nosotros comprendimos que Pasarela, porque estamos en el club y lo vemos, trabaja hasta, es el último en irse de los directivos. El automóvil de él siempre está y hasta el final se queda y se va 9, 10 de la noche. Entonces tiene un valor muy grande lo que está haciendo Pasarela. Que yo en particular hubiera preferido otra cosa, es verdad. No era este sistema. Uno creía un sistema donde hubiera más inyección de plata, más inyección de dinero, empresas, y River hubiera sido un club más solventado. Sí. Pero bueno, Pasarela prefirió achicar los números, bajar las cuentas y trabajar mucho. Eso es verdad. Lo único que me saco el sombrero con la gestión de Daniel Pasarela es el trabajo que le está poniendo. No paró, creo, ningún día de enero, ningún día de febrero. Acaba de anular un viaje a Suiza. Sí, eso es cierto. No se puede quejar. ¿Y no se podía haber hecho las dos cosas, Cristian? Bajar, digamos, los gastos y demás, pero por otro lado, en lo futbolístico, si venían inversores desde afuera, también aceptarlos y tener refuerzos y tener un plantel de más nivel. Sí, seguro. Lo que pasa es que los inversores no vienen por River. Los inversores vienen si alguien los convoca. Claro. River hoy no está para recibir inversores porque no tiene nada para dar a cambio. Nadie va a invertir en una situación así ciegamente. Hay nuevos sponsors, empresas nuevas que no estaban, se han cerrado algunos convenios, pero me parece que lo que en realidad las empresas se acercan a los clubes cuando están por salir campeón, ¿no? Claro. Ahora, River es mucho más allá que mucho, es mucho más club, digo, que la cuestión futbolística. ¿El resto funciona bien? Porque uno ve el River fútbol, ¿no? Que no está bien, pero el resto. River es un club. Por eso. Todos los días va mucha gente. Miles de personas por día pasan por River, van. Es un colegio. Es un colegio. Uh-huh. Es un lugar donde se practican deportes federados, deportes amateurs. Nosotros hemos conocido a través de la filial mucho el mundo de River, con los deportes, con el futsal, con el handball, con el básquet, con los inferiores, con la tarea social. Es decir, River está bien. Si vos lo ves, está vivo, está con toda su gente trabajando. Parece mentira que dependamos de esa pelotita que no quiere entrar en el arco y que empaña todo, porque te digo que hay mucha gente que se queda a cenar en el club, que va en familia, que pide alquila el quincho y hace un asado el domingo, el sábado, que usa las piletas. Uno ve que en eso no ha cambiado absolutamente nada. El club es un club totalmente vivo. Pero todos miramos ese. Cuando estamos en el club tenemos esa cancha, ese cemento enorme. Enorme al lado. Y uno lo mira y piensa que ahí adentro tienen que pasar las cosas que nos hacen felices a todos, ¿no? Sí, a los de River por lo menos. Sí, bueno. En ese momento cuando uno está adentro no me importa nadie más. No me importa nadie más. No, muy bien. ¿Cuántos técnicos pasaron en estos años? Sí, pasaron, yo te lo nombraba a Gorosito, esto arrancó con Astrada, con Simeone. Sí, Simeone que salió campeón y después tuvo una muy mala campaña. Con Astrada de vuelta, con Gorosito, con Capa, con, bueno, JJ. ¿JJ es el técnico indicado para este momento? Los papeles futbolísticos dicen que no, porque es un hombre que no tuvo una gran experiencia buena, sí, ¿no?, con los clubes, pero en realidad es un baluarte de River, un hombre que vistió esa camiseta, el número 8, mejor 8 de la historia de River, tal vez uno de los mejores 8 de la historia del fútbol argentino. Uh-huh. Son los hombres que remaron aquellos 18 años sin salir campeón de River. Bueno, uno no le puede discutir mucho, lo cierto es que no gusta cómo plantea los partidos. Y ahí viste que el fútbol es cuestión de gusto. A mí me gusta, a mí no me gusta. Yo creo que la razón se la va a dar fecha 19, cómo termine River. Uh-huh.
Si River zafa sin ayuda de nadie, o mejor dicho, sin llegar a la promoción, sí, sí. Y bueno, habrá que decirle gracias JJ por lo que hiciste, y habrá que ver si es el técnico que tiene que continuar. Ahora, este River actual es una máquina de quemar ídolos, ¿no? Ídolos, digo, como JJ, históricos, y ídolos pibes que podrían, digo, uno tiene que, uno ve que la Mela lo lanzás a la cancha, tal vez no estaba preparado todavía. Uh-huh. Un pibe que es un crack. Sí, ¿no? Totalmente. Cuando estoy sentado en la platea y escucho, bueno, yo también no elegí cualquier platea, elegí la San Martín para sentarme. Uh-huh. Y primera fila, o sea que todo lo que viene de atrás me pasa por los oídos. Uh-huh. Tiene un alma masoquista usted. Sí, sí, realmente. La San Martín alta. Y cuando yo escucho que se insulta, pero de la peor manera, uh-huh, a la Mela, a Lanzini, a Funes Mori, yo digo, te puede gustar o no, pero son pibes. Claro. Yo te traigo acá un pibe de 18 años, te lo siento. Y tiene más cosas sin saber que las que sabe. ¿Qué quiero decir? Tiene más sueños que realidades en su vida. Tiene todo por vivir. Y si uh-huh, vos a esa edad lo estás insultando, está bien, se pone la camiseta de River y a partir de ese momento son totalmente insultables, ¿no? Se olvidan de la edad que puedan tener. Exactamente, ¿no? Pero yo lo digo, me parece que el error es no bancar más a esos pibes, pero no de la gente, también del cuerpo técnico. Uh-huh. También de los compañeros jugadores. Almeida tendría que bancar un poco más, salir un poco más a comer. Ha pasado. Los jugadores más veteranos salen a comer con los más chicos, los llevan a la casa, los traen para acá, los llevan al entrenamiento, los pasan a buscar por la casa. Y le van hablando de lo que es River. O Boca, o San Lorenzo, o Tigre. Le van hablando, le van contando. Mirá que aquella tribuna te va a decir esto. Que si... Bueno, me parece que en River no. Lo que está pasando hoy en River y en el fútbol es que los chicos crecen y nadie se les acerca y les va marcando el rumbo. Da la sensación a veces que tampoco son muy conscientes de la camiseta que están vistiendo, ¿no? Bueno, yo tengo una visión con ese tema que me da mucha bronca que se haya dejado avanzar tanto en el fútbol al negocio de los representantes, ¿no? Y en River se dejó avanzar muchísimo a los representantes. Es como que los jugadores saben que van a jugar igual. Claro. Es como que ahí se levanta un teléfono y un representante hace jugar igual. Y el otro tema, Cristian, que a los 20 años ya casi tiene resuelto su situación económica. Bueno, por eso te digo. Con esa cabeza que todavía muchas cosas no las tiene claras, pero que si en el banco tenés mucho dinero, ¿quién te para? Sí. Te agarra una soberbia total. Y sumale mucho esperanto. Claro, bueno, sí, por supuesto. Muchas botineras, y uno se pone en la mente de un pibe de 20 años que tiene todo eso, uh-huh, y es obvio que va a ser difícil que se centre en lo que es futbolístico exclusivamente. Sí. Porque uno se pone en ese lugar y es muy complicado. Es muy complicado. Yo lo que veo cuando me lo cruzo a los pibes, a Funes Mori, a Lanzini, con quienes hablo, son pibes. Claro. Vos estás hablando con un pibe. No te va a contar nada, no te va a dar una visión filosófica de River, ¿no? No, te dicen, pucha, no entró la pelota, me voy a dormir la siesta. Cuando capaz que JJ, cuando era jugador y tenía esa edad, o pasar y ya se quedaban pateando el arco 10 horas. Claro. Hasta que no aprender a patear bien un tiro libre. Uh-huh. Esto no es por River, esto no es por el fútbol argentino. Sí, lo que sí, se sí. Está yendo todo mal para un punto muy de difícil retorno. Porque los jugadores se van a dormir la siesta, se van al shopping a buscar su ropa y no se quedan un minuto pateando penales, tiros libres. No, Rubén, no tienen en ese sentido la aparición de los representantes tan fuerte, me parece que les llenó la cabeza mucho a los jugadores. Y en River eso se ve, como en todos los clubes, pero se ve muy patente. Claro, aparte de todas las luces apuntan ahí, ¿no? A River le quedan dos partidos. Yo digo, para River cualquier partido hoy es complicado, ¿no? Pero digo, Estudiantes, un Estudiante que parece que está medio ahí caído, y a veces los equipos caídos son más peligrosos todavía. Y aparte me imagino que ningún club le quiere regalar nada a River, y hasta quiere quedar en la historia como el que lo mandó a la promo, ¿no? Y el último partido, Lanús. Hoy ve uno a River y a Lanús y daría la sensación que es casi imposible que River le pueda no ganar, empatar a Lanús. ¿Vos cómo lo ves? No, yo apelo al amor propio de los jugadores de River. Espero que... Tiene un buen plantel River. Juan Manuel Díaz, el número 3, fue de Estudiantes campeón. Sí. La delantera,
gente, digo, estabas hablando de estudiantes, ¿no? Sí. Pavone, hombre de estudiantes. Uh-huh. Digo, ¿por qué cuando están ahí son estrellas y cuando vienen a River bajan su nivel? ¿No? Bueno, el otro día cuando hace el gol River del empate, a ver, corregime si me equivoco, Pavone tuvo miedo de patear, Funes Mori le erra la pelota. Sí. Y queda Caruso, que por suerte para los hinchas de River la mete. Y después hubo varias situaciones insólitas. River está errando goles que no se pueden creer, ¿no? La falta de confianza que tienen los delanteros también. Sí. Tremendo. Por eso digo, no sé cuánta... yo veo que me da calma ver que en el entrenamiento hay calma. Yo me pongo tranquilo porque me entero que en los entrenamientos hay calma. Ahora, ¿debería haber calma? No, por eso. Debería haber nerviosismo. Que digan, queremos entrenar 3 veces por día, 4 veces por día. Me sale el hincha, ¿no? Quiero ver más esfuerzo. No puede ser que todo se vaya manejando en la misma rutina como si River fuera puntero. Me gustaría que hoy se queden pateando tiros libres. No puede ser que cuando hay un tiro libre lo único que pide la pelota es la mela. Nadie sabe patear un tiro libre. Cosas básicas. No, centros en defensa, cada vez que viene un centro en defensa es una situación terrible. Yo el otro día, yo te voy a decir la verdad, el lunes no podía caminar porque tenía las piernas contracturadas de estar sentado viendo el partido. Tenía que bajar una escalera y hacía más fuerza con los brazos y la baranda que la fuerza que podía hacer con las piernas. No te lo digo de verdad, sufrí mucho. No, te creo, te creo. Aparte del frío, sufrí nunca me contracturé tanto en una tribuna.